televisión. Atento. Bienvenidos, uruguayos. Amalos. Pensamientos 2017. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por... Muchas gracias por preguntar. Hermosa tarde en la ciudad de Montevideo. Hermoso día otoñal. Cuasi veraniego. Yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¿Cuándo? Sobreviviendo. Yo pisar estos campos sobreviviendo. Sobreviviendo. Bienvenidos a Malos Pensamientos. El clásico de todas las tardes. El clásico de todas las tardes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. ¿Pasó algo? ¿Cómo? ¿Pasó algo? ¿Con qué? No, no pasó nada. ¿Pasó algo? No, quiero remarcar que este programa es el clásico de todas las tardes. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la radio, es el más escuchado en la radio uruguaya, también hoy, desde hace muchos años. Sí, es algo así como venir invicto hace 27 años. Pórtate bien. Pórtate bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pórtate bien. Pórtate bien. Bueno. Bueno. Van de las 3 de la tarde. Hola a todos, es un placer compartir hoy Malos Pensamientos como todos los días. Desde Azul 101.9. ¿Estás bien? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás feliz? Muy feliz. Pero por todo, qué sé yo. ¿Estás feliz? ¿Cómo no? ¿Cómo uno no va a estar feliz? Si tiene salud, si se despierta en la mañana, abre la ventana y ve una hermosa mañana de sol, los pajaritos que pían, revolotean. ¿Y cómo uno no va a estar feliz si a la noche
Me acosté, ¿saben? A la noche me acosté escuchando un temazo. Atención. Dije, hoy quiero... No, estoy, ¿de qué se ríen? Estoy contando una cosa personal. No me gusta contar. A ver, no tiene que haber secretos entre la audiencia y nosotros. Siempre lo decimos. Contame un poco más. Pero ayer dije, me quiero... Sí. Estoy cansado. Sí. Estaba estresado. No vi mucha televisión. No fui a ningún lado. ¡Bobo! ¡Boludo! Dije, me voy a acostar temprano. Pórtate bien. Hoy me voy a acostar escuchando música, porque la verdad, a veces uno se engancha con el teléfono. Piensa bien lo que vas a decir. Las redes sociales, o se engancha con Netflix, o con algún partido, ¿viste? La Copa Libertadores. Sí. Sí. Es que no sabes. Hoy, me voy a escuchar un poco de música. Voy a descansar con una sonrisa, algo divertido, una sonrisa. ¿Ejemplo? Y nada, puse Spotify y... Así dije, le di a Spotify, elegime vos la canción. Metí un random ahí. ¿Qué? Y me dormí escuchando... ¡Rodrigo, carajo! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Aguirre le pegó! ¿La pudrió? No se veía el gol por ningún lado. Pero Nacional, a huevo, con eso que le ponen a la mayonesa. Otra vez, ya está, con uno menos, en la hora. Aguirre empata, y Nacional es el único puntero del campeonato uruguayo con 20 puntos en esa apertura. Nacional no va. Nacional 1, Peñarol 1. A ver. Empató Nacional 1, Peñarol 1. No te puedo creer. ¿Cómo? ¿Cuándo fue el clásico? ¿Ayer? ¡La madre! No te puedo creer. 36 minutos, ataca Nacional, otro centro al área, arriba, cainaron la pelota, la quita Peñarol, foul de Nacional, quedó para Aguirre, tiró gol. ¿Ah? Gol. ¿Mira? Gol, fue foul. ¿Fue foul? No cobró la falta, le pegó Rodrigo Aguirre y concreta en la hora. A los 46 minutos, Rodrigo Aguirre. ¿Rodrigo? El gol del empate para Nacional, 46 minutos, Aguirre. Sí. Nacional empata 1-1. Sí. Un remate a media distancia, tremendo zapatazo. Y empató el partido Nacional. Te dije, ojo con González. Mirá. Ojo con este árbitro. Es tiernito, lo estaba metiendo con falta que no existía. No. Ahora no es falta de Cachila, que no cobra. No. Cobra la falta y no pasa nada. No. Y termina complicando un clásico. Ay, estos árbitros. 1-1, empató. No, hombre, no, aquí está Nacional. ¡Otra vez! ¡Ya atrás! ¡A huevo! Señoras y señores, el clásico terminó 1-1. ¡Ay, Dios mío! Con lo que le ponen a la mayonesa, diría mi amigo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Menos con ver si tú. Qué grande, Javier Moreira, ¿eh?
Pasión Tricolor. Muy bien Enrique Ananía también bancando el gol tricolor. Un partido que casi, casi lo ganan. Casi. ¡Opa! ¿Vos te diste cuenta que, a ver, Tempone, cuántos años tiene su hija? ¿Tres? ¿Tres? ¿No vio ganar a Peñarol un clásico todavía? No. Y habla, dice mamá, papá, habla. Ella ya habla muy, muy dicharachera. Ya. Aprendió a caminar, aprendió a hablar, va al jardín, conoce los colores, sabe los animales. La niña creció con salud. 3 años y todavía no vio ganar al Manja un clásico. Es buen momento para decir, nena, está bien, me ganaste. Déjamela llevar a la sede el 8 de octubre. Decile que el tío Peti la va a llevar a la sede. Le va a mostrar las copas. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos clásicos van? Y siguen. Arrancamos sobreviviendo, ¿no? Lindo tema para escuchar en la calle Magallanes. Bueno, más o menos. ¡A huevo! ¡Otra vez! ¡De atrás! Le mando un abrazo a Leo Ramos, técnico de Danubio. La sensación que tengo, obviamente, sí, no tristeza, sino fastidio. Upa. ¿Está caliente, Ramos? ¿Está caliente? ¿Está caliente, Leo Ramos? Sí. ¿Estará? Empató Nacional. Nacional 1, Peñarol 1. Sí. Qué clásico, ¿eh? Un clásico apretado, como decía Tempone ayer. Con 10. Con 10, aparte. Con 10. Con 10, pero no se notó que era un jugador menos. La diferencia entre Nacional y Peñarol es que Peñarol, en el primer tiempo, jugaba a matar, ¿no? Y Nacional, con cierta displicencia, masa técnica que agarra. Pero después, el segundo tiempo, con los cambios. Sí. Tendría que haber adicionado 2 más el juez, ¿eh? Y ahí lo dábamos vuelta, como acostumbramos, frente a esa tribuna. ¡Acá está Nacional! Sí, va a ser que mejor... Peti, ¿estás contento porque empataste un partido? Con el plantel que tienen lo tendrían que pasar por arriba, Peñarol. Dan lástima. Lo que quieras. ¿Querés creer que celebramos empates? Créedlo. ¿No? Acá lo que se celebra es que se sigue invicto en clásicos desde hace 3 años y que la punta tiene un único líder. Así como Novik, sí, metió el gol empatando en el último suspiro y Peñarol festejó el empate como si fuera un triunfo, Nacional ahora festeja no como si fuera un triunfo, sino que festeja la punta, la puntiña. Yo les aconsejo a los hinchas de Peñarol que no se tomen el fútbol como si fuera la vida. Yo les aconsejo a los hinchas de Peñarol que consideren acariciar más a sus hijos, mirar una película, leer un libro. El fútbol no es todo, muchachos. Hola, Peti. Estamos en camino a Bombiñas. Deseanos buen viaje, dicen la familia González Fernández. Bueno, un saludo a la gente que va a Bombiñas. No, se vienen las vacaciones. Sí. El fútbol sigue. ¿Y Lasarte qué dijo? ¿Lasarte? Con 10. ¿Eh? ¿Con 10? Con 10. ¿Con 10? Y ya decir eso ya es suficiente.
la Peti. El de Novik nos dio un campeonato. El de Aguirre, todavía no. No fingimos nada. Ojo, que es el cumple de Racing y no dijiste nada. El director de la radio te está escuchando, dice Daniel. ¿Es cierto? ¿Es el cumpleaños de Racing? ¿A quién le interesa? No sé a quién le interesa, pero un saludo a la gente de Racing. Peti, seguramente dirán que festejan un empate, pero es un empate con sabor a victoria. Y 11 clásicos invictus, dice Fabre. Peti, odio cuando hay clásico porque al otro día hablan solo de eso. Sí. No. Solo no. En parte. ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Y atrás! A los Peñarol. A los Peñarol vienen perdiendo, muchachos. Peti, ¿hace cuánto no ganan ustedes? Vienen invictos, pero de puro empate en empate. Sí. No, el anterior lo ganamos 3-0 con 3 goles de Polenta. ¿No? Eso es lo que dice el estatuto. Si no querés jugarlo, ganamos 3-0. Por si hablo de más. Peti, un saludo al salteño más lindo hincha de Nacional que te está escuchando allá en el norte. Te estamos escuchando desde Recife. Nos venimos a alentar al Danu esta noche haciendo playa. ¡Vamos, el Danu! Sí, sí. ¡Vamos todavía! Claro, Danubio está jugando allí. Hoy a la noche, un abrazo grande. Peti. Ya pasaron 3 años del 5-0, ¡fua! ¿Cómo pasa el tiempo? Dice Rubén. Viste, como no se me mueve un pelo, primero porque no tengo y segundo porque la vida no es el solamente, ¿no? El señor Tempón en los controles técnicos y en la producción del programa. Hincha urinegro, pero con una sonrisa. Ponele un poco de onda, te pone. ¿Qué pasó anoche? Ponele un poco de amor. Jorge Díaz en la producción del programa. Ese está contento si gana Nacional, si gana Peñarol, Racing, Danubio, no importa. El fútbol por acá se lo pone.